Hoy se trata de, el nombre es Abuso Sexual contra la Infancia. Tenemos dos panelistas especialistas en el tema que nos, a quienes vamos a escuchar en un ratito. Les leo el epígrafe que pensamos. Algo tienen en común el cuerpo y el silencio y es que no pueden mentir. Bueno, relativo a esta temática, presento a nuestros panelistas, Bruno Pinelli y Cristina González. Va a comenzar Mauro, lo presento. Mauro es licenciado en psicología, socio activo de la Asociación Escuela de Psicoterapia para Graduados, integrante de la Comisión Interinstitucional de la Escuela, miembro del Cuerpo Interdisciplinario Forense de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil del Poder Judicial de la Nación, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, es ex jefe de la Unidad Técnica Especializada en Maltrato Infanto-Juvenil del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad. Mauro realizó un posgrado de violencia familiar en la UBA y es maestrando de la maestría de psicoanálisis en la escuela y está con su tesis en la obra externa. Bueno, Mauro, adelante. Muchas gracias, Estela. Buenos días. Gracias a la Secretaría Científica, particularmente por la invitación a participar hoy. Bueno, y también a mis colegas que me acompañan. Bueno, un poquito como estamos hablando en la previa para conversar sobre esta temática que se la trae, ¿no? Nosotros lo que venimos elaborando en esta problemática hace mucho, como que transitamos por estos espacios y es muy importante trabajar, ¿no?, en forma interdisciplinaria, muchas veces también en modalidad de taller, porque trabajamos cuestiones que tienen que ver no solo con lo teórico, con los abordajes, sino con el concierto teórico vinculado a las representaciones, las creencias, los mitos, ¿no?, a cómo cada uno conecta, ¿no?, algo de la cuestión que se vincula, y sobre todo con aquellos que están en contacto directo o directamente con niños, niñas y adolescentes que, digamos, a veces muy impensados se encuentran en una situación que pone de frente, muy sospechado, con lo que vamos llamando a veces un debilamiento o meramente la modalidad de relato vinculado a lo que llamamos como el abuso sexual contra niñas y niños y adolescentes, vamos a agregar también. Ahí hay un tema ya, cómo se nombra la cuestión, ¿no? Incluso hoy está como, es una cuestión de la discusión, si se lo llama, se continúa llamando abuso o si se lo llama violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Por mucho tiempo se lo llamó abuso sexual infantil, ¿no?, infanto juvenil, con la sigla ASI, pero bueno, digamos, esto ha estado en revisión porque no creo que tenga algo de infantil la cuestión, ¿no? Abuso sexual en la infancia, y es interesante el de volver al abuso sexual contra niños y niñas, porque es también una nomenclatura, y un modo de llamarlo, que utilizó ya, por lo menos en la traducción de lo que nosotros llevamos, que utilizó Freud en distintos momentos de la obra, a referirse a la cuestión. Haciéndose una revisión, que es la de
lo vamos a encontrar tanto en los inicios de los primeros estudios, pero a lo largo del tiempo, y sabemos cómo la ha trabajado iniciando desde la teoría de la seducción, se abandona para plantear justamente la fantasía inconsciente y a partir de ahí toda la apertura del psicoanálisis. Sin embargo, nunca abandona su preocupación y desde luego respecto de lo que implica la ofensa sexual a niños y niñas, que él, digamos, no solo escuchaba y atestiguaba en distintos casos clínicos, sino que tomaba nota en la propia sociedad vienesa, ¿no? Entonces yo tomé una cita que es del esquema del psicoanálisis, o sea, le podemos llamar el ultimísimo Freud, ¿no? Ahí por 1938, él decía, si la experiencia analítica nos ha convencido sobre el pleno cierto de la tesis, a menudo según la cual el niño psicológicamente el padre del adulto y las vivencias de sus primeros años poseen una significación igualada para toda su vida posterior, presentará para nosotros un interés particular que exista algo que sea lícito designar la vivencia central de este periodo de la infancia. Nuestra atención es atraída en primer lugar por los efectos de ciertos influjos que no alcanzan a todos los niños, aunque se presentan con bastante frecuencia, como el abuso sexual contra ellos cometidos por adultos. Su seducción por otros niños, poco mayores, hermanos y hermanas, o sea, que se van planteando escenarios, ¿no? Por otros, por adultos, seducción por otros niños, o podemos pensar adolescentes también, mayores, o mica hermanos y hermanas. Y cosa bastante inesperada, dice, su conmoción, los niños para ser partícipes de testimonios auditivos y visuales de procesos sexuales entre adultos, ¿no? Como que hay otra forma, hay otra modalidad. Podríamos pensar incluso el orden que de la negligencia, una escena de exposición. Bueno, él lo ubica ahí ya dentro del conjunto del abuso sexual contra niños. Dice, las más de las veces en una época en que no se les atribuye interés ni inteligencia para tales impresiones, ni la capacidad de recordarlas más tarde. Es fácil comprobar en cuán grande extensión la sensibilidad sexual del niño es despertada por tales vivencias y es esforzado su querer alcanzar sexual por unas vías que ya no podrá abandonar. Ya no podrá abandonar, o sea, plantea algo fuerte ahí. Dado que estas impresiones caen bajo la represión enseguida, o bien, tan pronto quieren retomar como recuerdo, establecen la condición para la compulsión neurótica, que más tarde imposibilitará al yo gobernar la función sexual y probablemente lo mueva a extrañarse de ella permanentemente. Y con lo cual ubica también la cuestión de la compulsión. Esta última reacción tendrá por consecuencia una neurosis. Si falta la neurosis, se desarrollarán múltiples perversiones o una rebeldía total de esta función, cuya importancia es inconmensurable no solo para la reproducción, sino para la configuración de la vida en su totalidad. Es el fin de cita. O sea que efectivamente lo tenía presente y lo tenía bastante claro en su modalidad y en sus efectos, ¿no? Bien, entonces, digamos, podemos pensar que respecto del abordaje de este tema del abuso sexual contra niños y niñas, y ya se ha dicho y es sabido, ¿no?, que los abusos son perpetrados en su mayoría. Podría preguntarte, ¿no?, ¿qué piensan ustedes? De acuerdo a las estadísticas, ¿quiénes no prevalecen? Sí, ¿y quiénes dentro de ese conjunto de parientes y de familia? Bueno, digamos, como dijo José allí, las estadísticas marcan que son padres, varones, padres biológicos, en su mayoría. Cosa que en general es bastante desestimado o desconocido. Digo, en cada oportunidad, y en muchas oportunidades que trabajó esta cuestión con distintos públicos, en distintos ámbitos, muchas veces muy profesionalizados, incluso trabajando con esquemas de verdadero falso, digamos, hay como una incredulidad respecto a que la mayoría de los abusos son cometidos por los padres. Biológicos. Aparecen sí mencionados estos otros, porque hay conocimiento de que ocurre más que nada intrafamiliar, pero aparecen mencionados sobre todo tíos, abuelos, padrastros, que es cierto que también, ¿no?
Pero bueno, yo digamos, me planteo como hipótesis que ahí funciona algo justamente de la propia represión, ¿no? En tanto confronta con lo incestuoso de modo directo, y bueno, cuestiona algo de la figura justamente la del padre, y me parece que frente a la angustia que eso genera, directamente, digamos, los mecanismos defensivos hacen como que eso aparezca marcado. Sin la posibilidad de ser pensado o representado. No es esto meramente un dato anecdótico, porque es justamente lo que opera luego, como, digamos, como creencias, mitos y prejuicios que dificultan esto que llamamos la detección, ¿no? Y si hablamos de detección es porque justamente el abuso sexual contra niños y niñas transcurre fundamentalmente en el silencio, en la invisibilización, en el ocultamiento, ¿no? El secreto. Entonces, para poder detectar algo de los signos, señales, incluso de los síntomas, que dan información de eso que muchas veces no se puede decir, digamos, necesitamos tener cierta apertura a ello. Muchas veces estos propios mecanismos que nos impiden creer en su posibilidad son los que dificultan ese evento. Por eso la importancia de poder trabajar. No solamente, así como tenemos estos mitos y tabúes, también podemos pensar como que es difícil pensar en abusos paternos, ¿no? Si bien ocurre en su mayoría por parte de padres varones, también hay abusos maternos. Hay algunas estadísticas y estudios que ubican ahí por el orden de. Es difícil hablar de porcentajes siempre, ¿no? Pero bueno, hay un estudio de Finkelhor, que es un especialista americano muy conocido. Que estaba en Argentina, que ubicaba por el orden de un 10%, ¿no? Por más de esto también nos hablaba, ¿no? Muchas veces de los cuidados y del exceso de los cuidados, ¿no? De aquello que tiene que ver con justamente ese momento de erogenización, de tratamiento del cuerpo infantil y digamos, hay una cita también de tres ensayos. Dice como que lo trata como un objeto sexual del pleno derecho, ¿no? Pero lo ubica en calidad de sustituto, digo, y eso es fundamental, porque esa posibilidad de sustituir es lo que por una distancia que habilita la función de la ternura, ¿no? Para un tratamiento muy diferente a lo que sería para la satisfacción sexual. Con lo cual los efectos son absolutamente otros, ¿no? Pero, digamos, si esto no ocurre, si esa posibilidad de metáfora y de ubicar al niño o a la niña en el lugar de cuidado y de objeto, digamos, y queda ubicado en el lugar para el propio goce, bueno, nos encontramos ahí con efectos propios del trauma. Bien, entonces, una de las cuestiones de las que expone como de frente la cuestión del abuso contra niños y niñas, sabiendo que ocurre fundamentalmente en el ámbito intrafamiliar, es justamente algo vinculado a la prohibición del incesto. Se suele decir que el efecto del abuso sexual es desubjetivante y desestructurante, ¿no? Un efecto arrasador. Y en general es como que hay un acuerdo general respecto a esa afirmación. Valdría la pena preguntarse por qué, ¿no? ¿Por qué esta modalidad específica de maltrato infantil conserva esa capacidad traumática? Quizás a diferencia de otras formas de maltrato infantil, ¿no? Bueno, podemos encontrar ahí justamente una referencia, una explicación, de cómo cuando se concreta eso que tiene que quedar en el orden de la prohibición, cuando se consuma la relación incestuosa, y si pensamos justamente en la ley de prohibición del incesto como que instala en la cultura, ¿no? Y que siguiendo incluso al encuentro, reemplaza la naturaleza e impone las posibilidades de la regulación y del intercambio. El consumar el incesto, que implica a sí mismo arrasar las fantasías edípicas que son las propias que conforman la subjetividad y los modos de vinculación dentro de la familia, ¿no? Que organizan las satisfacciones y las prohibiciones. Bueno, justamente puedo pensar que si el incesto se consuma, hay algo en la cultura que como tal no se instala. Entonces, justamente queda como bajo la imposibilidad de ser, como muchas veces pensado, incluso de ser dicho. Nada menos que con ese efecto nos encontramos. Y además con
Exactamente, por algo que tiene que quedar en orden de lo prohibido y de lo que puede ser, en todo caso, derivado hacia otros objetos de la cultura, al que ha consumado, bueno, trastoca justamente todos los lazos filiatorios, el ordenamiento simbólico. De hecho, cuando no solamente se consuma el insecto, sino que producto del insecto tenemos, se engendran niños y niñas, ¿no? Bueno, justamente algo de nominar ahí las relaciones queda totalmente como imposibilitado o dificultado, ¿no? El hijo del abuelo pasa a ser, bueno, como que es muy difícil ahí establecer nominaciones. Y hablamos de cómo eso a veces se transmite de modo intergeneracional. Bien, entonces decimos que la fantasía edípica en el niño es una prohibición para el adulto y debe ser decepcionada. Una prohibición y es una interdicción que como tal resulta estructurante. La libidinización del cuerpo del bebé no debe confundirse con la erotización prematura, que como tal es intramitable y traumatizante. Bueno, un poco les comentaba ya cómo Freud ubica esto ya en principios de tres ensayos. Encontramos como efectos propios del abuso sexual la apropiación entonces de la vida funcional de la niña o el niño, que como tal arrasa la fantasía psíquica, la confusión identificatoria, la repetición de la vivencia, que puede muchas veces tomar la forma de repetir y hacer activo lo pasivo, una dificultad en la interpretación psíquica. Entonces, el tema es que para el psiquismo y para la subjetividad de quien padece el abuso sexual incestuoso, la operación de destitución, justamente, de quien ha desde ese lugar, nominado como padre, nominado como figura de referencia, y que probablemente también ha cumplido con cierta satisfacción de necesidades, que entonces ha habilitado cierta divinización, el establecimiento de ciertas identificaciones, que desde ese mismo lugar, en donde se generan relaciones de dependencia, de confianza, de autoridad, que justamente responde, ¿no? Como en una primera instancia, ¿no? Digo, que se requieren sobre el cuidado, que a su vez, digamos, se arrase de este modo, produce justamente ese efecto de confusión y de no entender específicamente, ¿no? Porque, por otra parte, hay una sobreexcitación en el cuerpo del niño, hasta incluso puede haber alguna experiencia vinculada a un placer, ¿no? Pero creo que puede ser significado como tal, que no puede ser mencionado, que el propio contexto en el que se genera, que muchas veces es sostenido en el secreto, ¿no? En ciertas condiciones como para esa producción, son entendidas como tal, o son percibidas como tal, pero no pueden ser significadas ni comprendidas. Con lo cual hay algo que queda como por fuera de un campo de significación o de semantización, ¿no? Y eso es justamente una fuente de producción traumática. Bien, entonces consideramos, digamos, hago también toda una descripción y un análisis, en tanto consideramos el abuso sexual contra la infancia como una forma de maltrato infantil juvenil, hay quienes lo distinguen justamente porque tiene estas características particulares, ¿no? De una trama propia que distingue de otras modalidades, pero podemos pensarlo específicamente dentro de ese conjunto porque conlleva que la posibilidad del trauma actual o potencial se da en el marco de esa asimetría de poder y del abuso de esa asimetría de poder, asimetría de poder que es necesario para justamente poder brindar cuidado, poder brindar protección, ¿no? O sea, es una asimetría que es necesaria para poder brindar límites, para enmarcar dentro de la crianza. El abuso de esa asimetría es justamente lo que inscribe la posibilidad de pensar el maltrato, ¿no? Y de ese modo, vos pensar que el maltrato es una forma específica de la violencia, porque es en ese marco de relación. Y en este caso, el abuso sexual lo podemos pensar en una de las modalidades, una de las modalidades prevalentes, que son las modalidades siempre graves en su ejercicio. Bien, viendo algunos datos estadísticos que habían, que en su momento nos habían también consultado, ¿no? Bueno, hay algunas estadísticas, tanto actuales, locales como internacionales, que informan que la mayoría de las veces el ámbito de ocurrencia es el intrafamiliar,
siéndola así perpetrado por algún familiar o persona del entorno inmediato. De acuerdo con los últimos datos publicados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el 75% de los casos de abuso sexual denunciados en la Ciudad de Buenos Aires, el agresor es un familiar directo. Coincidentemente, la información recopilada por UNICEF en América Latina y el Caribe muestra que en la mitad de los casos de abuso sexual, el agresor convive con el niño o con la niña víctima, ascendiendo la cifra a las tres cuartas partes al incluir familiares directos no convivientes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, publicados a su vez por UNICEF, uno de cada cinco mujeres y uno de cada tres hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y el 84%, en el 84% de los casos, el agresor es un familiar o un conocido, ¿no? Lo cual eso da la, digamos, como un panorama que siempre es cierto, porque se sabe que hay un registro, que se denuncia mucho menos de lo que ocurre, ¿no? Y de que aquello que se denuncia, aún en un porcentaje ínfimo, llega justamente a ser atendido y evaluado por las instituciones. ¿Y con qué se vincula esto? Decíamos que el silenciamiento del abuso sexual y su invisibilización, ¿no?, son algunas de las características fundamentales. Entonces decimos que el abuso sexual es silenciado por quien abusa, debido a que el silencio le garantiza el ejercicio de una práctica por fuera de toda ley. Es también silenciado por el niño, la niña o adolescente, porque no hay forma de nombrar lo inconciliable que resulta para el psiquismo la progresión material del incesto. En ese punto se extreman los mecanismos defensivos, dado que ya no es una fantasía la que se debe mantener alejada de la conciencia, sino que es un hecho proveniente de la realidad, imposible de simbolizar, el que debe ajustarse para evitar un derrumbe mayor. La niña o el niño adolescente se ha compelido a disociar, a fragmentar o a escindir todas aquellas percepciones o experiencias invadidas por el abuso de su sexualidad, por ese adulto o adulta del que ha dependido y sobre quien además previamente ha invertido en funciones tiernas, incluso probablemente en otras identificaciones. El silencio, entonces, como característica radical y patognomónica de esta particular modalidad de maltrato. Bueno, sí. Sí. Bueno, yo por el tema del tiempo me voy apurando, pero bueno, al más tarde, entonces. El silencio, entonces, como característica radical y patognomónica, es aquello que debemos considerar previo a plantearnos las claves de la detección. Por eso resulta de suma importancia comprender que cuando sucede en el ámbito intrafamiliar, se sostiene bajo esta trama de secreto cuyo fin es perpetuar la situación y encubrirla frente al medio sodámico. De este modo, todo el entramado involucra a la víctima al punto de hacerla partícipe de la situación y de la dinámica abusiva. Tenemos acá en Argentina y en Buenos Aires muchos referentes, por suerte, que no solo han trabajado clínicamente, sino que han aportado teoría y lo continúan haciendo, ¿no? Bueno, Susana Toprosi, que es una colega conocida y respetada, con mucho trabajo en clínica también, dice que para comprender el abuso sexual, el hecho de que el abusador suele realizar un trabajo que va minando de a poco la subjetividad del niño y la niña para que él o ella vayan empezando a sentir que es su propio anhelo participar de esas acciones. Agrega que las propias pulsiones del niño o de la niña son convocadas y puestas en juego. Es como si la propia pulsión fuera expropiada y usada por el adulto para su satisfacción. A partir de allí sobreviene inevitablemente la culpa por la participación subjetiva. Al afirmar entonces que el niño o la niña adolescente involucrado, implicado en situaciones de abuso, nuestra afirmación conlleva la intención de subrayar que en ningún caso deben ser considerados responsables del mismo, ¿no? Esto parece como una obviedad, dicho acá. Sin embargo, sobre todo cuando se trata de adolescentes, y es un poco lo que hablamos con la colega, incluso cuando llega esto a los casos que se denuncian y la investigación penal, muchas veces se pone la mira y la investigación sobre la víctima y sobre su vida, sobre su intimidad, justamente porque es difícil creer, ¿no?, que muchas de las personas que se presentan muy bien ante la sociedad, profesionales y con una moralidad y conductas muy respetables hacia la altura, hayan cometido actos propios. Entonces es mucho más fácil descreer, ¿no?, de la palabra o de los indicios
se presenta ya a nivel social en general con menos representatividad y menos posibilidades. Por lo cual es importante recordarlo, del mismo modo que cuestionamos también la noción de consentimiento, ¿no? Que muchas veces se pone en juego, ¿no? Que si brindó su consentimiento, que muchas veces esto se puede plantear con otras palabras, pero a modo conceptual aparece, discutido y pensado, o se aclara a veces sin consentimiento. Bueno, creemos que directamente es una referencia que ni siquiera hay que tomar en cuenta. Y esto sí es una característica muy propia de esta modalidad abusiva y de maltrato, porque hay algo que justamente por la forma en la que se instala y por estas propias referencias que tienen que ver con cómo que va más allá y se apropia de un vínculo de confianza y genera una trama, esa posibilidad que puede estar conservada para muchas otras acciones de la vida de un niño o un adolescente, digo, incluso a los 16 años, un adolescente puede elegir autoridades gubernamentales, o sea, como que tiene la, toda la posibilidad de discernimiento. Aún así, en el campo del abuso sexual, la cuestión del consentimiento y del discernimiento queda como totalmente por fuera. Importante también tenerlo en cuenta. Bien, entonces, como para poder avanzar un poco más respecto a cómo se instala la cuestión abusiva. Y que en este caso, bueno, estamos hablando en un ámbito psicoanalítico, con lo cual hay algo ya de nuestra posición que lleva a pensar más allá del sentido común, ¿no? Efectivamente. Bueno, el abordaje de esta temática también requiere de justamente prestar atención de modo tal de poder darle lugar a aquello que las creencias las costumbres y nuestros pensamientos habituales no lo contemplan o por lo menos no lo permiten ni sociedad tan fácilmente imaginable. Yo tomé dos referencias que son bastante clásicas ya hoy en día, pero que siguen teniendo como valor clínico a la hora de poder pensar cómo se constituye una situación crónica o sexual que muchas veces puede transcurrir durante años en la vida de un sujeto, de un niño o de una niña, sin que nadie se dé cuenta, y la propia dinámica lo sostiene, ¿no? Entonces tenemos el síndrome de acomodación o atrapamiento, que fue descrito por Bernard Sumit, que es un médico psiquiatra estadounidense que se dedicó a estudiar una multiplicidad de casos, y él habla como de ciertas fases, ¿no? Que se van instalando con un cierto orden que él va determinando, ¿no? Él va a hablar de el secreto, la acomodación o atrapamiento, que justamente es lo que da nombre también al síndrome, la revelación tardía, ¿no? Y cognitiva, la retractación, ¿no? Entonces, el secreto lo pone como una precondición para el abuso, o son justamente las maniobras que lleva adelante de distintas formas, sea tanto por coerción, por seducción, ¿no? Por amenazas, o sea, de modo implícito o explícito, para poder asegurarse de dicho escenario. Y en general también es, como decíamos, sostenido por el niño o por la niña que en algún punto se siente partícipe de esa situación o si está bajo el efecto de las amenazas. Muchas veces las amenazas tienen que ver con no con dañar al niño sin voz, sino con dañar a algún familiar que es de su preferencia, y automáticamente siente como que pasa su culpa, ¿cierto? Y a su vez con que se va a producir una gran crisis familiar, si esto se sabe y se cuenta. Lo cual, por otra parte, termina siendo verídico, porque cuando se develan las situaciones, muchas veces lo que ocurre es específicamente eso que había transcurrido hablando de la amenaza, ¿verdad? Rupturas familiares, descreimiento hacia la palabra del niño o de la niña, personas que quizás deberían sostenerse en el lugar de protección, a veces ya sé, no lo hacen. Con lo cual, todo aquello que transcurría bajo la amenaza aparece como
¿Cierto? Incluso retroactivamente, a veces para la subjetividad del niño que estaba bajo el efecto traumático del abuso, hasta a veces como, bueno, pero en realidad había más tranquilidad, ¿no? Digamos, cierta sensación de control con algunos niveles y bajo su propia percepción de sostenerse en ese lugar casi sacrificial, ¿no? Había algo del mundo alrededor que por lo menos estábamos tranquilos. Y ahora de repente, todo es incluso un caos. Muchas veces, cuando es el propio padre, y si la justicia incluso opera y, digamos, y actúa como corresponde, excluyendo del hogar, muchas veces encarcelando, y si ese es el proveedor el económico, hay otra, ¿no? Entonces, el abordaje general tiene que contemplar toda la situación. Para evitar justamente esto otro que plantea Sumit, que es la retractación. ¿No? Okay. La retractación. Él va a hablar de la revelación, muchas veces es tardía y conflictiva, ¿no? Tardía y conflictiva a la vista de quienes escuchan. En realidad, se produce cuando es posible, les han dicho, ¿no? Muchas veces propios escenarios de crisis familiar habilita que eso, ¿no? Una brecha, una ruptura, como para poder ser dicho, el inicio de la adolescencia, con ciertas posibilidades de autonomización también, marcan como la posibilidad de poner una palabra ahí. Pero cuando aparece, ¿no? Aparece muchas veces de modo fragmentario, de modo conflictivo, de modo contradictorio, con lo cual, lejos de tener un relato, lo podemos pensar, justamente algo dicho con coherencia, lo que se espera, entendible, bueno, no, se expresa en el modo posible, de aquello que en general es indecible, ¿no? En experiencias clínicas. Se vio que tenía que apurar, tenía que ir rápido, tenía que estar. Lo que llamamos relatos son producidos al modo en que esto es posible. Muchas veces puede ser mediante gestos, mediante escritura, ¿no? Porque no compromete la mirada, porque hay algo de la vergüenza, de la culpa, ¿no? O sea, del dolor, que imposibilita o dificulta mucho. Entonces, el poder brindar ese espacio, sostenerse ahí, ante quien está quizás ante la única posibilidad, como la que creamos muy preciosa ahí en casa, de poder revelar algo de lo que le ocurre, implica que estemos ahí, ¿no? Con una actitud de escucha y de equidad. Porque la retractación lo que implica es decir, bueno, mejor digo que todo esto no pasó, ¿no? Porque esto es un quilombo, ¿no? Entonces, el propio sistema muchas veces provoca esa situación y es un buen modo de pensar de que eso no ha pasado, ¿no? Y de restarle credibilidad a la palabra de adolescente o del niño. Voy a Sí, cerrar. Tiempo después. Voy a hacer La alguna pregunta. respuesta a las Claro. preguntas. Bien, una referencia más. Bueno, hay otros investigadores, un investigador argentino, Perrone, junto a una antropóloga francesa, Nanini, que han investigado mucho la cuestión, que es muy interesante sus planteos. También ubican distintas fases, y una de ellas es justamente también la erotización, ¿no? Marca como distintas formas de acercamiento, tanto por la vía del tacto, de la mirada, de la palabra, ¿no? Ubicar un campo de exilio para el niño, ese extranjero de su propia tierra, porque justamente no habla ni el lenguaje del niño ni el lenguaje de los adultos. Esa erotización, que es una sobreexcitación, ¿no? Cuando intenta ser descargada, no encuentra objetos propios de su ámbito social como para poder eso realizarlo, y si lo hace, ¿no? Con el propio exceso de esa erotización, lo que aparece es un rechazo del otro niño, ¿no? Con lo cual tenemos lo que se llaman las conductas hipersexualizadas muchas veces. Y entonces aparece nuevamente el campo de la estigmación, aparece la visión del niño disruptivo, ¿no? Muchas veces a las que hay que poner límites, y paradójicamente, entonces nos dicen los autores que el único lugar que queda como para poder hacer una descarga de esa propia excitación es la repetición y la de la propia situación abusiva, volver a esa situación abusiva.
consigo, ¿no? Y ella se dice, bueno, pero si el niño adolescente, sí, pero se sostenía, ¿no? En la situación. Bueno, hay algo de la propia compulsión y de la imposibilidad de dejarlas en otros ámbitos que muchas veces colabora con esa situación. Los autores indican claramente que esto se ubica, por decirlo, fuera del campo del deseo, ¿no? Y estamos ahí en el campo de la traumatización. Bueno, muchas notas también respecto del desvalimiento, que me han quedado también. Gracias, Mauro. Muy interesante tu trabajo. El tema es súper convocante. Ahora la vamos a escuchar a Cristina Liliana González. Cristina es psicóloga, psicoanalista, es supervisora del equipo infanto-juvenil del Hospital Durán, es ex supervisora del equipo de niños del Hospital Piñeiro, ex supervisora del equipo de consultores externos del Hospital Tomás García, ex jefa de trabajo práctico de psicología evolutiva, niñez 2 en la Facultad de Psicología de la UBA, entre otras cuestiones de su recorrido. Bueno, la escuchamos. Buenos días. Bueno, voy a leer así acotamos el tiempo y nos queda espacio para la charla, la discusión. Bueno, durante el siglo XX se pasó de la invisibilidad del fenómeno a una mayor visibilidad. El abuso sexual infantil es un fenómeno que ha estado silenciado durante siglos. Dicha invisibilidad estaba más asociada a una ausencia de enunciación que al desconocimiento de su existencia. La verdad sobre la existencia, etiología y consecuencias del abuso están definidas por las relaciones de poder y los saberes de una época. Puede plantearse como nodular la imposibilidad de dar credibilidad a la palabra de un niño o adolescente cuando ésta cuestiona la autoridad de un adulto. Si nos circunscribimos al siglo XX, los discursos globales respecto del abuso sexual infantil apuntaban a negar o minimizar la existencia del problema. Por un lado, desde ámbitos académicos se utilizaba la formulación freudiana sobre la sexualidad infantil, interpretando el relato del hecho como una fantasía, no quedando por esta vía cuestionada la autoridad y el poder del adulto abusador. Por otro lado, circulaban socialmente discursos a modo de representaciones sociales que aludían, en cuanto a la etiología del problema, a la promiscuidad de los sectores más pobres, con lo cual se hace una reducción de la ocurrencia del fenómeno a estos grupos. Para los psicoanalistas que nos ocupamos de los niños, sobre todo en los casos en que nuestra práctica se realiza en instituciones, la demanda que se formula por ellos se presenta cada vez más mediatizada. La orfandad por abandono de las funciones parentales produce que lleguen a la consulta niños enviados por instituciones, escuelas, juzgados, o que se acerque a algún pariente que a duras penas puede realizar algún rol sustituto. No hay con quién hablar, se nos dice. No hay autoridad. Los adultos, en muchos casos, parecen haber desertado. Y en los fenómenos de maltrato, esto se hace claramente ostensible como pasaje al acto. Estamos en el siglo XXI frente a una infantilización generalizada del adulto. De más está decirlo, la infancia protegida necesita de un protector. En este sentido, se puede decir que no es que el siglo XXI produce malestar, el malestar, sabemos, es inherente a la cultura, sino que ese malestar no puede ser transitado por los caminos del otro. No hay con quién tramitarlo. Entonces, violencia, maltrato, grandes golpizas, abusos sexuales, prostitución infantil, niños dealers son algunos de los nombres del malestar en la infancia. Dos factores fundamentales contribuyeron a una mayor visibilidad del fenómeno. Por un lado, la infancia se logró considerar como un grupo particular con derechos propios y necesidades específicas que requiere protección y cuidados especiales por su dependencia biológica, psicológica y social. Como texto jurídico, la Convención Internacional de los Derechos del Niño da cuenta de este fenómeno. Por otro lado, las mujeres ejercen un nuevo poder que se plasma en múltiples ámbitos donde se introduce la problemática de género. Si bien se ha logrado socialmente una mayor visibilidad del problema, se observan prácticas en la institución jurídica que tienden a veces a invisibilizarlo.
Aunque la articulación de los saberes locales permitió instituir un nuevo saber social y jurídico sobre el tema, siguen coexistiendo anacrónicamente prácticas institucionales que vulneran los derechos del niño. A modo de ejemplo de la disparidad con que opera el sistema jurídico, tenemos que, ante la denuncia de dos niñas violadas por sus padres, se interviene en un caso brindando una respuesta asistencial consistente en un plan de empleo al padre, que sigue cohabitando con la familia, mientras se interna a la hija violada en un instituto de menores. En otro caso, frente al mismo delito, se sentencia al padre acusador con 15 años de prisión y se acompaña a la madre para la realización de tratamiento psicológico para la niña. Bueno, obviamente no se está cuestionando la fuerza del poder estatal instituido e instituyente de leyes que protegen la infancia, sino la operatoria en ciertos casos de los tribunales de menores. Allí aparece un sistema desarticulado de prácticas de los funcionarios actuantes, fundadas en saberes de distintas disciplinas que al interior de la causa no operan dialogando entre sí, pero que sin embargo en muchas oportunidades ejercen el poder de invisibilizar a aquellos por los que son convocados a responder. Desde los albores de la historia, como asimismo en la actualidad, la infancia fue sitio de hostilidad, odio y también cuerpo en el cual el erotismo encuentra lugar para su despliegue. No son sin consecuencias para el niño, sujeto al fin, las maniobras amorosas, eróticas u hostiles de las que fue objeto. Al niño lo atraviesan las marcas que el otro le inflige, escribiendo consistentemente su cuerpo, demarcando zonas erógenas que, sensibles al lenguaje, dicen y dirán de las fijaciones funcionales. No hay que confundir fijación con trauma. Toda una parte de lo que se fija en la infancia no es traumático. Las marcas traumáticas son las marcas del desvalimiento que surge entre las exigencias funcionales del niño y las respuestas del otro. Es lo que Freud describió al inicio de Más allá del principio del placer, si bien no las nombró desvalimiento hasta 6 años después en Inhibición, síntoma y angustia, cuando introdujo la experiencia traumática de desvalimiento. Lo que traumatiza proviene del otro, más que del ser que padece el trauma. Es allí, en el nivel de la obscenidad posible del otro, donde se inscriben las variaciones biográficas pertenecientes al registro del demasiado de goce percibido, ajeno al amor. Este registro del demasiado es el que nos impresiona, porque a menudo es sinónimo de transgresión de las leyes sociales, a través de maltratos y abusos diversos, entre ellos el abuso sexual infantil. En la niñez se dibuja y contornea el cuerpo que será el mapa en el que se plegarán los itinerarios de la pulsión y sus derivas de goce. El cuerpo de la infancia se presta a la demanda del otro, a las manipulaciones y maniobras, sean estas amorosas o hostiles, de odio y también de ultraje. El cuerpo de los niños como cuerpo, cobran valor fálico y se convierten, gracias a ese valor, en reserva libidinal. Hay violencias y dolores que ejercen los perversos, que raramente son los que se cree de ellos. Justamente los pedófilos y los que ejercen violencia conyugal no siempre son sujetos de estructura perversa. La pedofilia es el ejemplo paradigmático que el campo de las posiciones perversas nos ofrece para repensar el lugar emblemático que toma el cuerpo de los niños. El cuerpo sin tiempo, siempre niño, es el objeto erótico del pedófilo. Este ama y goza del niño y del cuerpo sin tiempo es en el que la castración no tiene efecto. Para el pedófilo no hay corte ni paso del tiempo. De hecho, sabemos que muchas veces cuando se secuestran niños se los tiene hasta determinada edad. Pasada esa edad se los arroja, ¿eh? Pierden esta característica. La renegación de la castración opera a la hora de gozar de estos cuerpos, pues deben mantener para el pedófilo una invariante, siempre la misma, un estado intemporal detenido en el cúber. La violencia ejercida en el maltrato, abuso sexual infantil, entraña una clínica donde predomina lo que se actúa, la satisfacción funcional muda o cargada, a lo sumo por la repetición automática de escenas y series significantes
que señalan el encuentro con lo real. Queda desmentido cualquier naturalismo en las funciones paternales o maternales. Toda vez que constatamos la demora, a veces hasta el límite fatal, con que un padre denuncia el daño a su niño, o la negación, connivencia de una madre. Valga el fragmento de una primera consulta. Durante años cerré los ojos. Me adormecí y me hice sorda. Soporté sus malos tratos sin denunciarlo porque no quise darles una mala imagen de él a las niñas. No quería que sufrieran. Hasta sospechaba que había abusado a nuestra hija mayor, pero no lo creía hasta que ella me lo dijo. Lo que hice no sirvió de nada. No la supe defender. Vengo porque mi hija menor, adolescente, sufre pesadillas y desmayos. Dice que le tiene terror al padre. Como vemos en nuestra clínica, aparece como cotidiano encontrarnos con niños, sujetos inmersos en situaciones traumáticas, víctimas de atroces realidades, sometidas al abuso y al arbitrio de otro. Frente a esto, ¿qué nos cabe como psicoanalistas? Entre tal maraña hay que encontrar al sujeto, pero el deseo, despertar del impacto del encuentro con el trauma, desalojarlo de ese lugar de víctima, de objeto de un otro terrible, amenazante y agresor que goza con él. Poder darse una respuesta ante lo traumático, responder ante aquello que irrumpe, que sumerge al sujeto en ese goce del otro. ¿Cómo se hace esto? Los psicoanalistas no somos comadronas y esto no se opera con forceps. Se separa por construcciones de ficción. El sueño, el juego, las fantasías, los dibujos, en fin, todos modos de construir la novela familiar. Alguna ficción construida por el sujeto que le permita articular una respuesta. El juego y cierta modalidad del juego con los niños son el eje de nuestra labor. Se trata del acto psicoanalítico en lo que hace el análisis de adultos y del acto de jugar, del juego en transferencia en lo que hace el psicoanálisis con niños, sin retroceder ante una realidad opresiva. En la infancia, para limitar el goce y el desgarramiento, se hace necesario plantear el campo de juego como espejo y territorio del deseo, en el cual el sujeto puede reconocerse niño. Construir un sujeto responsable de sus actos, pero ojo, responsabilidad entendida como la capacidad de encontrar una respuesta en la que emerja un sujeto que pueda definir y categorizar al suceso vivido. Nadie podrá por él sancionar al hecho como trauma. El niño se ve movido a reescribir la historia bajo la forma de un relato secreto que le permite retornar de una man nueva manera al origen. La elaboración de una novela moldeará un lugar en que las figuras del origen puedan ser halladas y otorgar anclaje a la historia. Si el armado de la novela familiar fracasa o se dificulta, lo infantil queda como actuado. La pulsión no llega a destino, represión y o sublimación, queda detenida en cualquiera de sus dos tiempos previos y descarga en la vuelta contra sí mismo o en la transformación en lo contrario. Y es así como llegan muchos niños a la consulta. La propuesta es escuchar la singularidad de cada niño, el llamado que el niño articula en sus síntomas, inhibiciones y angustias, que se desplegarán en sus dibujos, juegos, actos, sueños y palabras en transferencia a lo largo de un análisis. Bueno, vamos a un fragmento clínico que tiene más de 30 años. Se trata de una niña de 4 años que llamaré A. El motivo de consulta era broncoespasmos, caída importante del pelo, terror a cualquier tipo de ruidos, fuertes o leves, fobia a la sangre, aunque se trate de una mínima cascarita, teme hacer pis con sangre, miedo a la oscuridad y temores nocturnos que dificultan su descanso. Inhibición en el trato con pares, no se defiende. Miedo a que le toque agua en la cola, no quiere mojarse, un lío mañana. La mudanza a una mudanza y un cambio de ciudad
hacen que donde vivía en ese momento de la consulta, había una obra de construcción al lado que la tenía totalmente desesperada porque no soportaba los ruidos. Los padres estaban separados desde sus 3 años, momento en que la nena cuenta que el papá le tocaba la cola. Los padres se conocían desde chicos. Él era un chico muy gracioso y alocado, dirá la madre, que agrega, Ana se enfermaba cada vez más, ahí recién empecé a abrir los ojos. En la sesión con la psicóloga Perito, relata que el padre la tocó mal, que le dolía la cola, que el papá le decía cosas feas como caca, y que le manchó con champú el saco de ella. La justicia dictamina visitas asistidas en espacio público, en presencia de un familiar, nada de hijo segundo. La nena vuelve sangrada, nuevamente el padre abusa de ella. La madre comenta que pide que le busque otro padre, lo tiene muy presente cada vez que escucha los ruidos y con ciertos olores. La nena dice, está en el aire. El padre le decía, la policía mata a las mujeres y los chicos, no te acerques a un policía. 2 sueños, uno de Ana, venía un colectivo, me llevaba y no volvía nunca más. Otro de la madre, yo también soñé que la soltaba. Y casi la pisa un camión. Entonces, ¿quién cuida si la policía mata y una madre suelta o solo ve cuando la hija se enferma? Encuentros con Ana. En la primera sesión, el diablo me dio la cola y mi vecina prendió un aire acondicionado que tenía un ruido impresionante. Frente a esto, se angustia, empieza a llorar y frente a mi desesperación, intento, porque era la primera vez que venía, los primeros 3 minutos, bueno, intento hacer ritmo con los ruidos para transformarlos en una música. Y recuerdo que había un tambor de juguete. Se calma, sonríe, se cuelga el tambor, haciéndolo sonar mientras caminaba por el consultorio. Dibuja 2 caras separadas por una línea, una alegre de un lado en silencio y otra triste llorando del lado que tiene música fuerte y mucho ruido. Me asusta la música fuerte de los grandes y los niños. Me dan miedo. Consulto con la madre. Me acuerdo de lo que dice Ferenczi, reminiscencia del trauma. Y se me ocurre consultar con la madre si el ruido podía estar asociado a los momentos de abuso. Quien sorprendida cuenta que efectivamente sucedían frente a una ventana que daba a una calle con lomo de burro, por donde pasaban camiones que hacían un ruido tremendo. En otra sesión viene con una muñequita, es una nena, y agrega, ¿sabéis que yo era muy graciosa? Repite un juego por varias sesiones, elige cocodrilos y dinosaurios pequeños y un pato chiquitito. El cocodrilo te come, no podés con él, queda el pato aplastado con sangre. Busca a su mamá pata para que, pero no. Hasta que no la puede cuidar y solo dice, uy, se aplastó. Llama al doctor, pide curita, la ambulancia, al hospital y finalmente se curó. En otro juego, se tratará de cuidar un bebé. Pregunta si lo puedo cuidar. Respondo que le daré de comer, lo dormiré, lo bañaré. Insiste con la pregunta si lo voy a cuidar bien. Respondo, pero que por supuesto, ¿cómo no lo voy a cuidar bien? Esta exclamación la escucha como una pregunta. Y responde, mi papá no me cuidó bien, me tocaba la cola, me lastimaba. Y mi mamá dice que no tenía que hacerlo. No lo quiero, mi papá, no lo voy a querer. Pide llevarse 2 dinosaurios, plastilina y curitas, para terminar de curarle la cola. En otra sesión, encuentra un tercer dinosaurio y le pregunta, ¿quién sos? ¿La mamá o el papá de los otros dinosaurios? Se responde, sos el papá, te llevo al hospital y te encierro. Dicho esto, decide no llevarlo y dejarlo encerrado. Pide un lápiz para dibujar un castillo, agregando que la próxima contará una historia de amor. Las sesiones continúan con diferentes juegos, pero que tienen en común el tema del cuidado y del ruido. Además, sigue con relatos de historias de aventuras, donde se agregan amigos y personajes fantásticos que los salvarán de ciertos peligros. En estos relatos aparece siempre un personaje gracioso. Ella llama la Drácula. En una de las últimas sesiones dice, ¿viste qué chistosa y graciosa soy? Mi mamá dice que mi papá era gracioso y alocado. Le digo que se puede ser graciosa sin ser alocada. Se trató de hacer del trauma, juego,
de manera que pueda sucumbir a la amnesia infantil y no quede como pura actualidad. Hacer del relato novela familiar que vele el horror y permita historizar amnesia media. El humor, el chiste, la gracia nos permite enfrentar el horror, enfrentar los miedos desde un lugar diferente. Si algo de la gracia o chiste opera, es porque se vela una verdad. No es lo mismo responder con el cuerpo en tanto objeto de goce del otro. Responder con un cuerpo que se enferma para que otro mire y cuide, que responder con un montaje, con una escena que va a consistir en transformar este lugar de objeto de goce del otro en una hazaña, en una epopeya. No es lo mismo responder como objeto que armando un montaje. El niño juega para convertir el objeto del recuerdo y de la elaboración psíquica lo desagradable en sí. El juego, como el dibujo, son artificios que tiene el niño para poner velo a lo real, cuando todavía no cuenta con el fantasma. Se tratará de abrir la puerta para que vengan a buscarnos. El cambio, no sé si hay preguntas en Zoom. Que le paso a Karina que lee las preguntas del. Karina está conectada. Sí, ella lee preguntas del. Sí. Bueno, gracias a los dos por la presencia. Bueno, mi nombre es Karina Krau y voy a leer las intervenciones que están en Zoom. Bueno, hace un comentario en principio hablando de cómo la ley Micaela García y la ley Lucio, función de casos, bueno, aportan esto a la temática. Una pregunta: ¿qué se puede pensar acerca del lugar de la escuela o la terapia en la denuncia ante la ley cuando se detectan signos de abuso en el niño? Otra dice, excelente presentación. Gracias, Cristina González, clarísima y muy buen articulado con la clínica. Excelente estas exposiciones, gracias. Dos preguntas. ¿Qué mecanismos de defensa suelen observarse en niños que han sufrido abuso sexual desde una perspectiva psicoanalítica? ¿Qué diferencias existen entre el tratamiento psicoanalítico de un adulto que sufrió abuso sexual en su infancia y el tratamiento de un niño que está experimentando este trauma en tiempo presente? ¿Tienen contado? Bueno, obviamente no es lo mismo el análisis con un adulto, donde tenemos un sujeto responsable, digamos, y responde por sí mismo, que un niño que es traído a la consulta, sea por otros adultos, por un adulto responsable, porque hay una denuncia de la escuela, porque la justicia interviene y deriva al aparato judicial. Eso hace diferencia, obviamente. Y además, digo, se trata, no se trabaja en el acto traumático de la misma manera con un adulto que con un niño. O sea, nosotros con un niño ponemos justamente a trabajar un juego para que algo de este trauma, con el que está este encuentro con un real, no puede tramitar de ninguna manera, porque los recursos de un niño son muy diferentes a los recursos de un adulto. O sea, es traumático el hecho en sí, es un adulto, pero tiene otros recursos para poder resolver esta situación, cosa que no tiene un niño. Lo cual, habilitamos el espacio para que mediante el acto de jugar, en transferencia, porque no es jugar de cualquier manera y en cualquier lugar, sino en un espacio analítico, con alguien que se presta a jugar y que pueda armar con este hecho traumático, este encuentro con un real, que es un agujero, digamos, que no hay modo de subsistirlo, pero que sí tratamos de que esto caiga, digamos, sucumba a la amnesia, porque si no queda el niño victimizado. Y en esto, victimizado y representado por el significante abusado. Y en esto, si quieren, hay un pasaje a la consulta de un adulto por un hecho de abuso, que muchos adultos llegan con eso con pura actualidad. Eso no ha sido tramitado. O sea, por supuesto que no es lo mismo que la consulta con un niño, o sea, vuelvo a aclararlo y eso es importante.
Pero el adulto que ha podido, puede decir de su historia como una marca, y con eso, y su vida ha continuado, y puede ser otra cosa que abusado o abusada, es una cosa, es un trabajo diferente, que el que llega como si eso hubiera sido ayer, que tiene pura actualidad, y no puede correrse del lugar del victimizado, victimizada por esas circunstancias. Y creo que el trabajo con el adulto tiene un tema delicado que es que va a variar de acuerdo a las circunstancias que le haya ocurrido el abuso. Es decir, muchas veces hay, bueno, digo, encontrar y encontrarse el paciente con la connivencia de una madre, por ejemplo, y poder soportar esto en el trabajo de análisis. Poder encontrarse que cuando el abuso ha sido rutinario, digamos, y cotidiano, ahora que tengo las experiencias físicas, que le hace sentir culpable. Sí. No, Que lo hace sentir culpable. Digo, estos son puntos a trabajar con el paciente, pero en los tiempos en que esto es posible, digo, ¿no? Me parece que son temas muy delicados. Pero siempre, y en este caso sí creo que hay un punto de convergencia del análisis del niño y del adulto, que es correr al sujeto, ya sea infantil o adulto, del lugar de víctima, y que ese hecho traumático no es negarlo, sino tiene que necesariamente perder la actualidad. No sé si responder. Interesante. Sí. Bueno, es una pregunta interesante. En principio, y pensándolo desde también de una práctica, un abordaje psicoanalítico, digamos, no vamos a trabajar una cuestión puntual ni centrarnos en este aspecto, sino que vamos a trabajar como cualquier otro paciente, de la asociación libre. Como decía Cristina, en la clínica con niños, mediante las formas de expresión que tienen que ver con el juego, con el dibujo, con la palabra, con el modo de expresión que yo pueda, considerando que siempre es una demanda que viene interpretada por un otro que consulta, ¿no? Ese niño, bueno, pues hay que ver cómo llega esa demanda, qué sabe el niño de esa demanda. Bueno, en todo caso, uno interpela respecto del porqué, del inicio del espacio, pero no vamos a trabajar focalizadamente en el tema, sino que. Se habilitará ese lugar, que es un lugar específicamente ya de protección, porque la transferencia en sí misma posibilita como esa movilidad de cargas y esa posibilidad en función de que, bueno, con los tiempos propios de la tramitación singular de cada cual, pueda empezar a decirse algo de eso cuando sea posible. Muchas veces en un proceso que lleva mucho tiempo y que es por fases y por momentos y por etapas, muchas veces volviendo a transitar por una escena y otra vez, ¿no? Tanto como esto que requiera para su elaboración. Y lo mismo con adultos o con adolescentes, ¿no? Digamos, es cuando algo se puede construir, a veces, ¿no? Como, también como explicación respecto y revisar también las explicaciones que se han elaborado del por qué se hacen las elaboraciones. Eso lleva como un trabajo el análisis y que el analista se tiene que sostener ahí para saber cuándo habilitar justamente a lo que es la asociación libre y cuándo hay un momento en donde justamente hay que avanzar ahí, ¿no? Algo de la propia representación, de las propias percepciones pueden aparecer en escenas, ¿no? A veces como también fragmentario, mediante recuerdos, mediante sensaciones. Entonces, el poder elaborar y armar ahí una escena que, bueno, por supuesto que corra del lugar de la culpabilización, ya sé, bueno, en el que viene. Muy cortito respecto a lo que preguntaban de la escuela y incluso el espacio del entrenamiento. Bueno, la escuela es un lugar fundamental para la detección. Muchas veces los niños les cuentan a otros niños y si otro niño se acerca al maestro, la directora le transmite algo, ¿no? Luego está esto que llamamos indicadores. Perdón, incluso uno de los temas de pandemia fue, pues, al no estar en la escuela con presencialidad, hubo un aumento importantísimo de casos de abuso, pero que no podían ser denunciados porque no había quién y con quién. Y aparte porque una de las
cuestiones que se afectan es justamente lo cognitivo, la capacidad de aprender, la capacidad, entonces aparecen ciertas regresiones, o sea, un montón de manifestaciones, de signos, que es un escenario propicio para ser escuchado, siempre y cuando haya alguien que preste ese oído, ¿no? Y que no pase de largo. Lo principal, igual tanto para iniciar un tratamiento en el caso de un niño, es garantizar el sello de protección. No vamos a iniciar un tratamiento con la sospecha de que la situación abusiva esté continuando y esté en las coordenadas de su perpetuación, ¿no? Una, porque el trabajo, la verdad es que no apuntaría a nada, quizás confirmaría algo de esa situación, ratificaría como cierta cuestión de normalidad, y por otra parte, porque tenemos un deber ético ahí también, ¿no? Entonces, lo que primero es que esa situación de protección esté garantizada, en donde que ya alguna para habilitar este trabajo colaborativo y en el corto caso de construcción de una otra escena. Así que tenemos esa responsabilidad de las instituciones y también los analistas. Sí. Bueno, hay varias, un montón de preguntas. Roberto primero, Mario, Sandra, Cintia, José. Bueno, a Roberto Llovio, a Rodrigo, en principio me encantaron las dos exposiciones. Parece muy interesante lo que trajo Mauro respecto de señalamiento en el esquema de psicoanálisis de Freud, porque me parece que fue llevado Freud a que negaba los abusos sexuales infantiles en nombre de las fantasías, y lo que él hizo fue diferenciar. Bueno, hay abuso sexual infantil y hay sexualidad espontánea en los niños, y es más, en tres ensayos, cuando habla de la pedofilia, dice que en las escuelas hay más abuso sexual infantil simplemente porque hay más oportunidad para que eso suceda. Es como algo de lo que puede acontecer. Y respecto de que me pareció interesante el tema de contra la infancia, ¿cuál es el estatuto de infancia que manejamos, no? Porque hay fenómenos de frontera. Y no sé cómo piensan esos fenómenos de frontera, que son la pubertad y la adolescencia, ¿no? ¿Por qué sería abuso sexual en un niño o niña de 16 años, que por ahí ya hace 2 o 3 años que tiene vida sexual? Y no a los 18, ¿no? ¿Cómo pensar esos fenómenos de frontera o cuando el abuso, un material de un lugar de trabajo, donde el abuso fue de un hermano de 13 años con la hermana de 7? Entonces, ¿cómo pensar esas cuestiones respecto de cuando ya hay un aparato? Un cuerpo que parecería estar con otras condiciones. No, no sé cómo han pensado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el trabajo que se tomaron preparando las exposiciones. Ya después vas a tener tiempo a preparar todo el video. No, me parece muy interesante primero comentar lo que decía Roberto de contra la infancia. Fue un debate en la comisión por el libro y nos lo esclareció Karina, que dice que ese es el nombre de, ¿cómo es Karina? El nombre con el que se llama el fenómeno. Actualmente está acuerdo llamarlo no de la infancia porque contaba más, sí, sino contra la infancia. Eso, digamos, porque fue un tema que nos preguntamos mucho. Y después quería preguntarles a los dos sobre algo que por ahí mencionaron lateralmente, pero que a mí me gustaría escucharlos, que es cómo piensan cada uno de ustedes la relación con el desvalimiento inicial, con el desvalimiento, digamos, del origen, ese que nos constituye humanos también, y el desamparo social, cómo pensar al niño que ha sido, o al jovencito que ha sido abusado en relación a esos dos ejes. Algunos lo dijeron más que otros menos. Sandra. Hola, Sandra. Bueno, muchas gracias también a la comisión para este tema. Escuchando a las dos profesionales me parece que es sumamente importante. Me quedaba pensando en relación a los tiempos del psicoanálisis y los tiempos de la justicia, ¿no? Porque algunas cuestiones que ustedes fueron señalando me hacían pensar cómo darle lugar
al tiempo que necesita el juego, como decía Cristina, a que algo aparezca, a que algo se procese, y otros tiempos que por ahí no van en esa línea, como bueno, el silencio en el entramado familiar. Vos contestabas un poquito de no se puede iniciar un tratamiento si el abuso continúa, con lo cual algo tiene que haber habido previo a la intervención de la justicia. Bueno, un poquito como piensan para no extenderme el tema del tiempo. Muchísimas gracias por la exposición. Me llamo Cynthia Chantry y estoy tratando de armar una pregunta. Voy a empezar con una desde el humor, porque es cómo hacer la diferencia, ¿no?, entre la fantasía del niño y la cuestión real del abuso, porque tengo el hijito de una paciente que en el colegio le dijeron no se pega, y él dice, pero a mí mi mamá me pega. ¿Cómo? Mi mamá me pega. Ah, sí, tu mamá te pega, sí, y me pega en mis partes íntimas. Bueno, estoy trabajando con la paciente las fantasías del hijo, ¿sí? Pero pensaría qué difícil es esta cuestión del borde, como también me pareció muy interesante la cuestión de la infantilización de la adultez, que yo creo que si el niño es un perverso polimorfo y el abuso se da por una cuestión de poder, de asimetría, estoy muy afectada en este momento puntualmente por la prostitución infantil y el tráfico de niños, porque ha habido en Misiones recientemente un caso muy terrible, y pensaba en toda la complicidad del pueblo, de los políticos, de la ciudad, porque hay una cuestión... Perdón, te interrumpo un segundo. Para que eso suceda, está la policía, la justicia y el miedo del pueblo. Exactamente. Y está. Es tremendo. Está. Un poco eso que ya... Es un secreto a voces, que entiendes. Sí, sí. Gracias. Gracias. Entonces, nada más, mi nombre, disculpa, porque ya estamos en el horario, trato de resumir lo más posible. ¿Consideran que el abuso puede considerar, o podemos considerar que el abuso es estructural a nuestra cultura? ¿Es estructural? Es estructural al capitalismo. ¿Sí? Si es, además, en un país colonial. Y por otro lado, la importancia de las denuncias antes que el trabajo terapéutico y el abordaje interdisciplinario como el primer lugar para trabajar con otros profesionales en el tema, ¿no? A eso me refiero. Gracias. ¿Quieres empezar? Voy a empezar por lo más cortito. A ver, tu pregunta es si el abuso es estructural al capitalismo, supongo que en el comunismo también debe haber abuso. Digo, me parece que es estructural a la humanidad. Esto desde el inicio estuvo considerado de distintas maneras. Qué sé yo, cuando no había diferencia entre el niño y el adulto, no sé, los niños compartían el lecho con los adultos y quizás ciertas prácticas sexuales no estaban consideradas como abuso, pero esto existió siempre, me parece. Lo que sí es cierto que más allá del capitalismo o no capitalismo, es importante la intervención del Estado. Es importante la existencia de un Estado que proteja los derechos del niño y de los adultos abusados. Porque es muy lindo hablar del abuso sexual contra la infancia, etcétera, etcétera, pero si después a la persona abusada no le damos los recursos, a una madre que sabe que a su hijo papá lo está abusando y vive con 7 hijos en un espacio de 2x2, y que no tiene, si lo denuncia, no tiene dónde ir y darle de comer a los chicos, y el Estado no funciona respondiendo, dando las posibilidades, hablamos mucho, pero no resolvemos mucho, ¿no? O sea, el teléfono para la denuncia está bárbaro, la secretaría también está bárbaro, yo digo que no, todo eso tiene que estar, pero tiene que haber políticas de Estado, no de gobiernos, o sea, de Estado, o sea, que trasciendan los gobiernos y tú, para que esto pueda
no dejar de existir, yo creo que no va a dejar de existir, pero sí es cierto que hay condiciones que nos favorecen, como la pandemia favoreció, como las condiciones de insalubridad, de promiscuidad, etcétera, de viviendas, favorecen, pero no es uno solo, es del capitalismo. Bueno, es interesante la pregunta, me parece que es muy interesante la pregunta sobre el tema de la frontera. Sí, la verdad no podemos pensar al niño previo a su desarrollo orgánico, digamos, a la menarca, tanto en el hombre como en la mujer, digamos, en su desarrollo sexual, no podemos pensar de la misma manera, pero no deja de ser traumático y también necesario descubrir de alguna manera cuando sucede en la adolescencia. Yo suelo decir, para esto, hace muchos años escuchaba a... Bueno, pero bueno, un psicoanalista que hablaba, que ponía a la altura del juego en la adolescencia el diálogo. Así como nos prestamos en la clínica con niños al juego, en la adolescencia nos prestamos aún como siendo un diálogo. Digo, en ese diálogo nos prestamos a que pueda decirse de ese abuso y pueda encontrarse un armado, una construcción, una ficción para no quedar en ese lugar, insisto en esto, de pura actualidad y de victimizado. Después hay complejidades en la adolescencia, porque a veces un adolescente, una denuncia de abuso de un compañero a otro, esto que decía de un hermano mayor a un hermano menor, digo, no deja de ser una situación de abuso, pero son situaciones que en general no podemos dejar de pensarlas en relación a la orfandad. Orfandad, digo, otra vez voy a olvidar el nombre, pero hay un pedagogo brasileño que dice que vivimos en una sociedad de niños huérfanos con padres vivos. Entonces, cuando suceden determinados actos en una familia, en el marco de una familia, en la cultura familiar, donde un hermano mayor abusa a un menor, es raro que los padres no estén enterados de esto. ¿Dónde están? Siempre me pregunto, ¿dónde están? En el marco de una situación de adolescencia, ¿qué pasa que determinados chicos están precipitados a un pasaje al acto solicante? No ocurre con todos los adolescentes. También vivimos una sociedad donde hay una situación muy compleja con la adolescencia, con subjetividades que están en acto permanente, no todo, por supuesto, pero la droga, el consumo, los trastornos de alimentos que llevan a que favorezcan determinadas situaciones. Pero me parece que en general, esta frase, que en realidad es de ignorar, es que no hay con quién tramitar el malestar. O sea, no hay un otro con quien tramitar el malestar. Esa es la infantilización que hoy opera en nuestra cultura, en nuestra época. No es de Argentina, digo, esto es una característica actual. Yo creo que tenemos que pensarlo un poco más, porque esto es lo que está generando determinadas situaciones de riesgo y disposición. Y en ese sentido, mi pregunta de desvalimiento y desempate. Desvalimiento del sexo claro, por eso. El sujeto nace prematuro, necesita del otro, digamos, sí, para que lo sostenga, para que lo alimente, digamos, la diferencia del animal. Entonces, ese desvalimiento es inaugural, pero no traumático. Si está el otro, si no tenemos fenómeno de hospitalismo, pero si está el otro, no es traumático. Ahora, cuando hay desamparo, cuando hay orfandad, eso enfrenta al sujeto infantil con el trauma. Por eso hacía la diferencia también entre fijación y trauma. O sea, hay fijaciones que son culturales, digamos, que van a bordear las zonas erógenas, pero lo traumático son las marcas traumáticas, son otras cosas. Otra cosa, ¿no? Pero me parece que, me parece que se trata de un poco, me parece interesante el caso clínico, que dudé mucho en traerlo, si bien es un caso que tiene como 30 años, pero me parece que el trabajo, que además no siempre se puede hacer, esta nena tenía muchísimos recursos a pesar de todo, ¿no? Realmente desde el inicio, y he traído 10% de todas las cosas que hizo en el transcurso del análisis. Pero incluso poder terminar con el soy graciosa, pero no hace falta ser alocada, es tomar una traza del padre, más allá de ese padre, de esas características, ¿no? Y no quedar ubicada en ese lugar de todo el tiempo de víctima.
Y ahí vemos cómo, bueno, muy prolijamente ella curaba la cola de los dinosaurios, porque esto llevó muchas sesiones, que sangraba, tinta roja, y que la curí, pues, o sea, esto le permitía hacer algo con el trauma. Ahí es donde la novelización y la personificación nos permite el juego, nos permite elaborar las trazas con las que nos encontramos de la realidad. Las trazas traumáticas, digamos, a veces son más intensas, otras veces son menos. El abuso sexual es una en la infancia, pero hay muchos maltratos también. Esto que ella comentaba, ¿no? Yo siempre me acuerdo también, tiene como 40 años esta frasecita, un paciente que atendía cuyo madre me decía: ay, yo le hablo bajito al oído y se le para el pito. Digo, bueno, habrá que dejar de hacerlo, ¿no? Pero que es tan lindo verlo, digo, una madre pensante. Digo, esto no es solo del lado paterno. También tenemos situaciones, digo, porque también vale decir esto, en donde el abuso también viene del lado materno, muchas veces. Como también en estos tiempos hay que estar advertidos de que muchas denuncias de abuso no son abuso. A veces son resentimientos, historias no resueltas, pendientes con el ex, y bueno, empiezan a poner al niño en ese lugar de captura o de tensión entre la problemática que tienen los padres o las exparejas. Una breve palabra para cada cuestión, respecto también de Roberto, los fenómenos de frontera. No sé si vale la distinción, pero no se trata de una cuestión cronológica o de edad, sino que se trata justamente de esta cuestión de abuso de poder, la asimetría de poder, con lo cual se tiene que instalar esa relación, e incluso puede ser de alguien de menor en edad hacia alguien mayor de edad, porque no es lo cronológico, sino justamente esa diferencia de poder. Generalmente se da de un mayor o menor, porque efectivamente esa diferencia generalmente instala también la diferencia de poder, pero no es el eje que vamos a mirar, sino que hay que mirar cómo se constituyó esa escena, que permitió que se instale justamente el ejercicio de todo lo que implica que se arme un abuso que no sea por el orden de la mera violencia explícita de la violación, sino que se tiene que dar un montón de condiciones para que eso se instale. Tomando también lo que planteaba, se consigo lo que leía Cristina, el caso del abuso del incesto fraterno, digamos, ¿no? Entre 7 y 13 años, uno se tiene que preguntar ahí qué vacío hay en lo familiar que permite la transgresión y la consecución del acto perverso. Ahí hay que preguntar qué no se vio, qué se incitó, qué se permitió, porque algo en esa estructura familiar está funcionando ya como lugar. Me ha pasado a trabajar con casos así, pero se cuenta con anteriores transgresiones a la ley, casos de, en vez de adopciones, apropiaciones, digamos, ¿no? Como que hay algo de lo perverso que ya tenía su lugar ahí. Por eso esto que vos planteabas, bueno, de repente había de 18 años, por supuesto, puede estar en una situación totalmente, la ley marca un límite arbitrario, pero tiene que fijar, como que también la Comisión de Derechos marca el inicio de la adolescencia a los 13 años, el Código Civil, perdón, pone a los 13 años, pero no, luego nosotros podemos leer en cada sujeto como distintas formas de modulación, y no necesariamente por lo cronológico. Hay muchos especialistas que ubican también justamente la pubertad como la población más afectada para la victimización en cuanto al abuso. Justamente, o sea, esa característica del cuerpo incipiente, en torno incluso a los caracteres sexuales secundarios, sería lo que más, en esta cuestión de la pedofilia, incluso las poblaciones como más expuestas a la situación de abuso. O sea, ahí también hay una cuestión de esto que decía de frontera. Lo del desvalimiento, que nos convoca, ¿no? Justamente a pensarlo. Yo creo que hay algún nexo que podemos hacer, tanto como, digo, esta figura del otro auxiliador, allí proveyendo una respuesta totalmente singular que permite como el armado de ese otro para cada cual, ¿no? Desde el cual sostenerse como una referencia que le permite a su vez armar la presentación de sí mismo. Cuando algo de eso se violenta, me parece que la situación de desvalimiento retorna como de inmediato, ¿no? Entonces es necesario volver a encontrar figuras
que den este lugar de protección, ¿no? De posibilidad de apoyarse en un otro, de que algo del auxiliador vuelva a estar. Y eso no solo son las personas, sino también pueden ser las instituciones jugar ese papel. Con lo cual, la cuestión del desamparo social, bueno, cuando no hay quien escuche o quien proteja, incluso cuando las señales, porque para que la cuestión del desvalimiento dé lugar al armado de subjetividad, hay un llamado, una demanda, un grito, ¿no? Es una comunicación que tiene que ser leída, ¿no? Y se arma en un circuito. Entonces, podemos pensar ese panel, que cuando hay señales, signos que demandan como una escucha y eso no se produce, bueno, el estado de desvalimiento los hace mismas, ¿no? Trauma inicial. La distinción entre fantasía, primero teníamos que Sandra planteó el tema de los tiempos, entre los tiempos de psicoanálisis y los bueno, si son dos temporalidades completamente distintas, eso hay que transitarlo, ¿no? También me ha pasado como de atender pacientes, el año pasado fue una declaración testimonial por un adolescente que había atendido hacía 10 años atrás, o que te convoquen a la declaración testimonial en juicio, confrontando con lo que declaraste en fiscalía 6 años atrás, y haciéndotelo como si vos dijiste acá tal textual, por supuesto, ¿no? No hay manera de reproducir, sería llamativo si así fuera. Con lo cual es los tiempos, pero bueno, es eso. Digamos, si está garantizada la protección, todo lo otro tiene su tiempo que podrá transcurrir. Incluso para la denuncia, de un paciente, que la haga cuando cree que está listo para hacerla. ¿Sí? Por todo lo que afecta, que sea una decisión que pueda llevar adelante. En todo caso, uno podría acompañar. Brevemente, la distinción entre fantasía y realidad, bueno, esas son temas que necesitaríamos para una tesis, quizás. Pero hay algo del propio, esto que decíamos, ¿no? Las características que adquiere el modo de velar una experiencia vivida, ¿no? Cuando se tratan de niños que no tienen por sí mismos, por la propia sexualidad infantil, de tener acceso a cuestiones que son de la genitalidad adulta. Por ejemplo, los movimientos copulatorios, cuestiones relacionadas con la eyaculación. Hay cosas que si no vinieron desde afuera, no pueden ser... Como lo que dijo Cristina respecto de cómo comentó la paciente del shampoo en la campera. Claro. La manera que tiene de generar con la propia fantasía. Entonces es un percepto que es algo que genera parte de un percepto que tiene que ver con un acontecido. Y por otra parte, para quienes sí trabajan por la genitalidad, hay algo del propio decir que tiene que ver no solo con el contenido de lo que se dice, sino cómo se lo dice, los aspectos que lo acompañan, ¿no? Algo del orden de la angustia, incluso el contexto en que se lo dice, quien lo escucha, que permite hacer esa distinción, ¿no? Lo último, respecto de lo que planteaba José, bueno, hay algo de la. Yo creo que también coincido con que lamentablemente es inherente a la cuestión civilizatoria el tema del abuso del otro en general, ¿no? Digamos, si Freud ya lo planteaba de movida, como que el otro puede ser objeto de cualquier posición sádica si es de la posibilidad. Sin embargo, la cultura actualiza también estas posibilidades. Tenemos algo que quizás no dijimos, es que puede ser con o sin contacto físico. Mental. La época actual permite que haya medios virtuales también, y nosotros tenemos como el grooming, ¿no? Como modo actual de ejercicio del abuso, aun cuando se encuentre a cientos de kilómetros de distancia, ¿no? Con lo cual hay algo que es propio de la época, ¿no? Aunque se estructura que se hace la civilización. Bueno, gracias. Esperamos la semana que viene, la próxima vez tenemos que seguir el. Muchas gracias.